Bienvenidos a una nueva clase de nuestro curso de psicología. En esta lección vamos a examinar dos temas importantes que tienen que ver con el desarrollo que se ha venido haciendo hasta el momento de las facultades humanas. En este caso vamos a hablar de la inteligencia y de la voluntad. Por lo tanto, con esta lección, comenzamos ahora con el tema de la inteligencia, pasamos a hablar de la vida superior del hombre, es decir, aquello que es más propio de él, aun cuando hemos señalado varias veces que lo que podemos definir como vida inferior, es decir, el conocimiento y la afectividad sensible en el hombre, es sin embargo profundamente humano, es decir, es asumido por esa superioridad que justamente comenzaremos a estudiar ahora. El hombre, decía el doctor Abelardo Pitó, se diferencia del mono, del perro, más por su percepción o su emocionalidad que por su fisiología. Esto es en su obra tan conocida, El alma y su cuerpo. Pero hay una actividad que le es propia, y esta es el pensar y la volición. Los sentidos internos, aun teniendo una elevación por sobre todas las condiciones materiales, porque la imagen y el fantasma ya implican ciertamente una abstracción y dematerialización, una separación de la realidad que le da origen, sin embargo, digo, están todavía en la esfera de lo concreto y sujetas al espacio y al tiempo. En esta actividad, en cambio, que ahora analizamos, el pensar y luego lo que veremos segundo punto de nuestra clase, el querer, el hombre se muestra capaz de trascender las condiciones materiales e individuales de la materia. El materialismo moderno tiende a reducir la actividad intelectual del hombre a la materia. Por eso debemos ver el primer punto que vamos a examinar, la inteligencia y la vida cerebral, ¿no? Concretamente, vuelvo al tema del materialismo moderno, al explicar el pensamiento, ¿no?, lo hace diciendo que el proceso mental o simplemente la mente es un proceso material generado por el cerebro. El pensamiento no sería más que un proceso electroquímico cerebral o de algún otro tipo de material. El problema mente-cerebro, ¿no? Por lo tanto, ¿por cerebro qué entendemos? El centro biológico que recibe los estímulos del medio interno y externo al individuo, los integra entre sí y con la experiencia cognitiva, emocional y de motivación acumulada, y finalmente da lugar a la respuesta o respuestas correspondientes dentro o fuera del organismo, cuyo funcionamiento puede ser abordado mediante los métodos de la ciencia experimental. Estoy leyendo simplemente una definición clásica de manual. Por mente designamos, en cambio, el conjunto de actividades y procesos psíquicos conscientes e inconscientes, especialmente de carácter cognitivo o afectivo, tal como comparecen en la experiencia subjetiva o en la medida en que se encuentran referidos a ella. Nuevamente, una definición de manual. El problema mente-cerebro indica, pues, la discusión de esta relación. Las actividades mentales, ¿son distintas o idénticas a los procesos cerebrales? ¿Se puede explicar el pensamiento mediante el funcionamiento cerebral? Si son distintas, ¿cómo se relacionan ambas realidades? Y si son la misma cosa, ¿por qué tenemos la ilusión de que son diferentes? Desde la neurociencia se presentan cuatro posturas ante este tema. La primera es la del conductismo, por ejemplo, John Watson, Skinner. Este pensamiento, el conductismo, esta escuela evita el problema reduciendo su concepción de la psicología a una mera enunciación de las leyes que rigen las relaciones entre los estímulos y las respuestas, o sea, la conducta, considerando así la mente como una caja negra, desentendiéndose de sus estados y de su funcionamiento interno. Luego tenemos el monismo reduccionista, que niega que la mente sea realmente distinta del cerebro y trata de explicar los fenómenos mentales y en concreto la conciencia, también la autoconciencia,
en términos físicos o biológicos. La distinción entre la mente y el cerebro responde a la insuficiencia actual de nuestros conocimientos sobre los procesos cerebrales, nos dice esta corriente. Pero el desarrollo científico futuro permitirá, dicen ellos, reducir los estados mentales a fenómenos puramente materiales que tienen lugar en el cerebro. En esta corriente podemos ubicar, por ejemplo, a Francis Crick, Christoph Koch, Susan Greenfield, Antonio Damasio, Michael Zaniga, Stuart Hammerott, etc. Crick, por ejemplo, propone que el núcleo reticular del tálamo es el centro nodal para la conciencia del individuo. En tercer lugar, tenemos el dualismo neurofisiológico, sostenido, por ejemplo, por el neurobiólogo John Eccles, que afirma que el cerebro no puede dar cuenta de la conciencia y de las actividades que derivan de ella, por lo que hay que admitir la existencia autónoma de una mente autoconsciente distinta del mismo, que no es ni material ni orgánica y que ejerce una función superior de interpretación y control de los procesos neuronales. Finalmente, en cuarto lugar, tenemos el fisicalismo no reduccionista propuesto por Malcolm Gives y Warren Brown. Sostienen estos autores que no es necesario postular para el alma, soul en inglés para ellos, o para la mente, mind, una segunda entidad metafísica. El alma o la mente están fisiológicamente expresadas o encarnadas en nuestra persona, pero no cabe una explicación exhaustiva de esta en virtud de un análisis exclusivamente biologicista. Así se trata de reconciliar el monismo y el dualismo ya mencionados. Por eso se denomina esta postura también como monismo dual. Resume en su pensamiento diciendo: nosotros somos almas, no tenemos almas. Sin entrar de lleno en la discusión que exige una exposición exhaustiva, nos limitamos a afirmar que el pensamiento ni procede de la materia ni es un epifenómeno de la fisiología o de la biología cerebral. En los puntos siguientes que voy a tratar, intentaré explicar su naturaleza y la imposibilidad de reducirla a procesos materiales. Hay que señalar que la verdadera posición de esta relación entre inteligencia y cerebro postula que lo biológico es sólo condición, pero no causa del pensamiento. El cuerpo y lo biológico condicionan, pero no determinan lo estrictamente intelectual. Esto lo explica Viktor Frankl al analizar el entusiasmo provocado en su momento por la teoría de las llamadas localizaciones cerebrales, es decir, el localizar determinadas funciones en respectivas zonas del cerebro, que llevó a considerar el cerebro como una especie de mapa en el que se podía indicar el lugar responsable para cada función sensitivo-motora, sobre lo cual surgieron luego dudas a raíz de la recuperación de afásicos, aún permaneciendo lesionadas las áreas cerebrales correspondientes, y observaciones semejantes en animales, mostrando que otras partes del cerebro pueden llegar a realizar el mismo trabajo o que existen, como algunos han usado la expresión, neuronas en barbecho que reemplazarían a las titulares, etc. Segundo punto, el objeto de la inteligencia. En este tenemos que distinguir distintos tipos de objetos, ¿verdad? De todo, el objeto común y adecuado de la inteligencia es el ente. Hablamos aquí de la inteligencia en general, que incluye la de Dios, la del ángel y la del hombre. Es decir, la razón de ente, o lo que tiene ser o participa del ser, o más estrictamente, lo que es, eso es lo que significa ente, es el aspecto bajo el que la inteligencia alcanza todo cuanto alcanza. De hecho, la inteligencia no conoce nada que no conozca como ente, o dicho de otro modo, todo lo que se conoce como ente, como algo que es. Las tres operaciones de la inteligencia, simple aprehensión, juicio y razonamiento, alcanzan su objeto bajo la razón de ente. Por simple aprehensión captamos lo que es el objeto. Por el juicio enunciamos qué es o lo que es. Y por el razonamiento demostramos por qué eso es tal. Siempre estamos entonces
bajo la razón de entidad de ente. De aquí se sigue que algo es inteligible, es decir, captable por la inteligencia, en la medida en que tenga ser, o sea, el grado según el grado de ser. Por tanto, todo cuanto sea, es decir, tenga ser, puede ser objeto de la inteligencia humana, aunque algunas realidades solo puedan ser alcanzadas por analogía, por ejemplo, la verdad sobre Dios. Dice Santo Tomás en la Suma contra Gentiles, el objeto propio de la inteligencia es el ente inteligible, el que comprende todas las diferencias y especies del ente posible, pues lo que pueda ser puede ser entendido. Y por esta misma razón se entiende que la nada es impensable en sí misma, solo puede pensarse como negación de ser. Pasando a la inteligencia propiamente humana, decimos que su objeto formal, propio y directo es la quiditas de las cosas materiales representadas por la imaginación como abstracta y universal. Esto lo podemos leer, por ejemplo, en la Suma Teológica de Santo Tomás, primera parte, cuestión 84, artículo 1 y 6, cuestión 85, artículo 1. Nuestra inteligencia, en cuanto potencia de un ser compuesto de cuerpo y alma, tiene leyes especiales y un objeto propio, que es una determinación del objeto común a toda inteligencia, incluida la divina y la angélica, indicando, que ya mencioné en el punto anterior, nuestro intelecto, estoy usando las palabras de Santo Tomás, que está unido al cuerpo, tiene como objeto propio la quiddidad o naturaleza existente en la materia corporal. En otro lugar, dice Santo Tomás, el objeto de nuestro intelecto, según el estado de la vida presente, es la quiddidad de la cosa material abstraída de los fantasmas. ¿Qué es esta quiddidad de la que estamos hablando? Quiddidad, quiditas en latín, no es la esencia en sentido estricto, aquello por lo que una cosa es lo que es. De hecho, no captamos directamente la esencia de cada cuerpo, sino que llegamos a ella de modo progresivo y por el trabajo científico, y a menudo la esencia propiamente dicha se nos escapa. Quiddidad es una palabra que viene del latín, quid es res, ¿no? ¿Qué es la cosa? Es la naturaleza en sentido amplio, confuso y pobre. Por ejemplo, captamos la quiddidad cuando pensamos un animal o un árbol, o simplemente cuando pensamos una cosa. Llamamos a esto una esencia en sentido amplio, porque es algo distinto de las cualidades sensibles y del ser, y también porque es algo abstracto. De este modo, estamos afirmando que la inteligencia conoce directamente las cosas materiales que han sido percibidas por los sentidos externos y han sido representadas por la cogitativa. En ellas capta al menos confusamente su esencia, eso es la quiddidad, y se distingue de los sentidos cuyo objeto es la cosa material en su individualidad concreta, mientras que la inteligencia conoce su objeto bajo forma abstracta, es decir, sin esos caracteres individuales, y por tanto la capta como universal. Esto es una cuestión de hecho. El concepto entonces necesita la imagen, porque el concepto es siempre formado partiendo de imágenes sensibles. Cuando queremos entender algo, formamos imágenes a modo de ejemplos en las que tratamos de captar lo que queremos conocer. Y lo mismo hacemos cuando queremos enseñar algo a otro. Ponemos ejemplos para que se formen una imagen, es decir, un fantasma, en la que pueda entender lo que queremos decir. Así lo explica Santo Tomás. Y lo mismo nos muestra el hecho contrario. Cuando faltan las imágenes, también faltan los conceptos, como prueban los ciegos de nacimiento que no pueden hacerse una idea de los colores, de los que no llegan a tener un concepto propio, sino solo analógico, es decir, por analogía con los datos de otros sentidos. Pero el concepto representa su objeto sin ningún carácter individual, sin sus notas individuantes, sino como una esencia abstracta, ¿no? Y si es abstracto, también es universal, es decir, aplicable a un número indeterminado de individuos. Por ejemplo, el triángulo. ¿A qué se refiere? Y a todo lo que sea un triángulo, todo lo que tenga tres ángulos.
El hombre, ¿a qué hombre se aplica este concepto? A todo hombre. Son conceptos, por lo tanto, universales, ¿no? En cambio, el sentido no conoce el hombre, conoce este hombre, conoce aquel hombre, conoce aquella mujer. Son cosas bien concretas. Eso se llama el singular. El intelecto, en cambio, conoce los universales. Esto entonces es un dato de experiencia. De aquí se siguen algunos corolarios importantes, ¿no? El primero de todos es que la inteligencia depende de la imaginación, de tal modo que no puede conocer nada sin dirigirse a una imagen, dice Santo Tomás. Esta es la famosa expresión, nisi se convertendo ad fantasmata, ¿no? Sino dirigiéndose a una imagen. De ahí que el fantasma, que es la imagen que ha elaborado la cogitativa, es un engranaje esencial en la teoría del conocimiento. Porque Santo Tomás no dice que la inteligencia se dirige hacia la sensación, sino hacia el fantasma, o sea, lo que ha elaborado la cogitativa. El fantasma es el más alto grado de elaboración del conocimiento sensible y, por tanto, lo más cercano a la inteligencia. Presenta ya cierta abstracción porque es esquemático y especialmente porque está separado de las condiciones de tiempo y de situación espacial que, en cambio, tenía la cosa concreta de la cual todo ha partido. Por eso, cuando la sensación nos pone en contacto con un objeto, no es la sensación el punto de partida de la inteligencia para abstraer la quiditas de esa cosa, sino el fantasma que elabora la cogitativa. La cosa, el fantasma de la cogitativa, y luego entonces la inteligencia trabaja sobre esto y se vuelve también sobre esto para conocerlo en concreto, ¿no? Segundo corolario, de aquí se deriva el axioma de psicología aristotélica que dice: nada está en el intelecto que no haya pasado primero por el sentido. Es decir, no hay ideas innatas contenidas en nuestra naturaleza desde nuestro nacimiento. Todo ha sido conocido a partir de lo que los sentidos nos han dado y los sentidos internos han elaborado hasta llegar a ese fantasma, y de cual entonces llega luego la abstracción propia que realizará la inteligencia. Ese es el objeto directo. Entonces, en cambio, el objeto indirecto de la inteligencia humana, además de la cuidad abstraída de las cosas materiales, que es lo directo, ¿no?, son otros objetos a los cuales llega por caminos indirectos, de ahí que lo llamemos objeto indirecto. Así, por ejemplo, por reflexión puede conocerse ella misma, ¿no? La inteligencia puede conocerse a sí misma y las cosas singulares, cada cosa concreta, porque las cosas concretas, esta pelota de fútbol, esta flor, este florero, esa lámpara de luz, yo no las conozco intelectualmente de forma directa. Son mis sentidos los que la captan de forma directa, ¿no? Entonces la inteligencia llega a ella justamente haciendo todo un trabajo de reflexión. Y por analogía también puede conocer las cosas inmateriales, ¿no? Por lo tanto, entonces tenemos varias cosas que se pueden llamar objeto indirecto, ¿no? Algunas se alcanzan por reflexión y otras, como dije, se alcanzan por analogía. ¿Qué es el conocimiento por reflexión? Nosotros conocemos dos cosas por reflexión: nuestra misma inteligencia y las cosas singulares, como ya acabo de decir, ¿no? La inteligencia se conoce a sí misma por reflexión, porque ella no es objeto directo de conocimiento. Reflexionando llega a conocerse a sí misma. Y como dije también, por reflexión conoce el alma lo singular, es decir, las cosas particulares y concretas. Por ejemplo, esta silla, este libro, Juan Menganes o San Pablo de Tarso, ¿eh?, que son cosas concretas, realidades concretas, ¿no? ¿Cómo las puedo conocer mi inteligencia? Por reflexión, ¿no? Es un hecho que conocemos lo singular. Si yo digo Clemente es hombre, esto significa que de algún modo yo conozco el singular Clemente por la inteligencia. Pero este conocimiento no sea de modo directo, pues directamente la inteligencia solo conoce lo universal, dice Santo Tomás. Entonces he llegado al conocimiento de este singular trabajando en un trabajo que se llama reflexión. En cambio, el segundo modo de conocer, y que en donde cae también todo lo que es objeto indirecto, es el conocimiento por analogía. Los objetos distintos de las cosas materiales, por ejemplo, los seres inmateriales y espirituales, la inteligencia los conoce formándose de ellos una idea analógica,
explica Santo Tomás. Este conocimiento supone conocida la existencia de seres espirituales, no importa si ese conocimiento se obtiene de la experiencia, de la razón o de la fe. Así, por ejemplo, el caso de Dios, cuya existencia la podemos conocer sea por razonamiento, las vías para llegar a la existencia de Dios, o por la fe. Una vez supuesta la existencia de Dios, el conocimiento analógico procede primero por vía negativa, removiendo de la noción de Dios todas las cosas que no le pueden caer, ¿no? Pues, entonces es cuando yo digo, Dios, ¿qué es Dios? Bueno, Dios no es nada material, Dios no es extenso, no tiene extensión material, no tiene partes, no está en movimiento. Entonces saco todo lo que no le corresponde, esto es lo que se llama la vía negativa. Y luego por vía positiva le atribuyo todas las cualidades positivas que veo en el mundo y de las cuales justamente yo reconozco que Dios es la causa creadora. Entonces yo digo, Dios es, hay belleza, Dios es infinitamente bello, Dios es la infinita bondad. Bueno, todo esto, entonces yo puedo decir, conozco a Dios, sí conozco a Dios. Sé cómo es Dios, sé qué es Dios, sí sé qué es Dios. ¿Cómo llegué a ese conocimiento? Eso es justamente trabajo analógico. Entonces cae bajo mi inteligencia por esta vía, como objeto indirecto, ¿no? Y al cual he llegado por este trabajo analógico, ¿no? Bien, pasemos ahora a hablar entonces de la naturaleza de la inteligencia humana, ¿no? En qué es propiamente la inteligencia y cuál es justamente su relación con el órgano corporal del que más depende, que es el cerebro. El ejercicio de la inteligencia depende del cuerpo, porque su objeto proporcionado, como ya hemos dicho, es la verdad abstraída de las cosas materiales, las cuales son percibidas por los sentidos. El cuerpo, pues, es condición de la inteligencia. Pero esto no implica que la inteligencia sea en sí misma dependiente del cuerpo. Depende de él extrínseca u objetivamente, pero es independiente de él intrínseca o subjetivamente, es decir, en cuanto a su ser. Esto se prueba por el principio que dice operari sequitur esse, el obrar sigue al ser, o lo que es equivalente, la naturaleza de un ser se conoce por sus actos. Ahora bien, como la inteligencia tiene actos que excluyen la participación directa de un órgano corporal, el pensar, por ejemplo, el reflexionar, entonces se concluye legítimamente que en sí misma es inorgánica. Podemos dar varios argumentos al respecto. En primer lugar, por el concepto, ¿no?, por el cual la inteligencia capta como objeto una cuidad abstracta y universal. El concepto, la cuidad, no puede ser un cuerpo, pues todo cuerpo es singular y sujeto al tiempo y al paso. Por tanto, si la cuidad es algo espiritual, el acto que aprehende, que capta la cuidad, también es espiritual. Y el principio del acto, la inteligencia, la facultad que hace ese acto, también es espiritual. Todo esto, como lo explica Santo Tomás en la Suma contra Gentiles. Este mismo argumento entonces vale para el juicio, segundo acto intelectual, y para el razonamiento. En el juicio, la inteligencia afirma o capta una relación, ¿no? Pedro es hombre, estoy atribuyendo la humanidad a Pedro. Ahora, eso es un juicio, estoy predicando algo, estoy captando una relación, Pedro y hombre, y el verbo ser que los relaciona, ¿no? Ahora bien, se trata de una relación existente entre dos conceptos abstractos, por tanto, abstracta también ella, la misma relación. Y por lo tanto, entonces, tiene que ser inmaterial, ¿no?, el acto que lo produce y la potencia que emite ese acto. Y lo mismo se diga del razonamiento, que trata de captar un lazo de dependencia necesaria entre unos juicios, ¿no?, entre distintos juicios, y se llega a un razonamiento. De vuelta, todos ellos me conducen a que la facultad que emite esos actos, ¿no?, es inmaterial como el acto que lo emite, y el acto que lo emite es inmaterial porque es inmaterial el objeto al que se dirige, ¿no? En segundo lugar, llego a esta inmaterialidad por la reflexión. Por reflexión, la inteligencia capta su acto y a sí misma, pero un órgano no puede volver sobre sí mismo, porque está constituido por partes extensas. Yo puedo mostrar, mi mano puede reflexionar de alguna manera sobre ella, pero esto es una flexión externa, mi mano no se compenetra a sí misma. Además, aquí en realidad cuando decimos flexionar la mano, yo lo que estoy haciendo es simplemente
una parte del brazo se une a la otra, pero no estar flexionando la mano sobre sí misma. Y cuando digo cerrar la mano, igualmente son los dedos que se cierran, pero no es cada dedo que se vuelve sobre sí mismo, la mano que se vuelve sobre sí misma. Eso sería una flexión completa, como cuando nosotros damos vuelta a un guante, cuando damos vuelta a una media. Eso es una reflexión completa y hasta cierto punto también es inmaterial, ¿no? Entonces, las cosas materiales, como tienen partes materiales, no son capaces de una reflexión perfecta, es decir, de penetrarse a sí misma. Sin embargo, nuestra inteligencia se penetra a sí misma. Yo puedo, no solamente pienso, sino que yo sé lo que pienso, me capto pensando, entiendo mi pensamiento. Todo eso implica entonces una capacidad de volver sobre sí misma que nos muestra de que no estamos frente a una realidad que es meramente material, ¿no? Entonces, como digo, estamos hablando, cuando hablamos de reflexión, nos referimos a lo que en latín se dice reditio, una reflexión completa, imposible a la materia. El ojo ve los colores, pero no ve su visión, ¿no? El tacto no puede penetrarse a sí mismo, ¿no? Y así podríamos seguir, ¿no? Por lo tanto, la reflexión perfecta solo es posible a una realidad que sea inmaterial. Entonces, por lo tanto, como la inteligencia capaz de reflexión, eso demuestra su inmaterialidad. Y finalmente, Santo Tomás nos da otro argumento, que es el hecho de que la inteligencia es capaz de conocer todos los cuerpos. Dice Santo Tomás, esto ya basta para probar que ella no es un cuerpo, ¿no? Es el argumento más metafísico, según Santo Tomás, ¿no? Y se basa en un dato de experiencia, ¿no? Si nosotros, dice Santo Tomás, colocamos un cristal de color rojo sobre un dibujo que contenga líneas de diversos colores, los colores que se van a ver, distintos del original, y en particular lo que esté en rojo, no lo vamos a tener, desaparece. Y si lo colocamos sobre un texto que tenga letras en negro y en rojo, las que están en rojo no se verán, desaparecen al colocarles la película roja encima. Igualmente, si tengo la lengua endulzada por alguna sustancia, me será imposible gustar las cosas dulces. Esto quiere decir que en el orden corporal, un cuerpo puede ser conocido en la medida en que el sentido que lo conoce no lo tenga ya en sí mismo. Puede conocer esa forma, pero por conciencia, como subjetiva, no como objetiva, como sí, no como otro. Por tanto, entonces, si el alma puede conocer todas las cosas, significa que ella no es un cuerpo. Si puede conocer todos los cuerpos, ella no es un cuerpo. Si ella fuera un cuerpo, aquel cuerpo que fuera igual a ella no lo podría conocer. Exactamente el mismo ejemplo que hemos puesto de la película roja puesta sobre una línea roja que desaparece o sobre un texto que tiene algunas letras rojas. Estas no las vería. De aquí se siguen algunas consecuencias importantes. La primera es que el cerebro es el órgano del pensamiento solo en el sentido de que es el órgano de todas las operaciones sensibles que son condición del pensamiento. Y en este sentido debería decirse mejor que todo el sistema nervioso e incluso todo el cuerpo es órgano del pensamiento. Pero en cambio no puede decirse que sea el órgano del pensamiento si se entiende por esto último los actos intelectuales estrictamente considerados. No es el cerebro el que piensa, es la inteligencia la que piensa aunque necesite el cerebro. Esta dependencia extrínseca basta para explicar por qué las lesiones del cerebro provocan enfermedades mentales y por qué ciertas sustancias químicas provocan pensamientos y palabras incontroladas. Los actos de la inteligencia. Ya los he ido mencionando, han aparecido en los ejemplos y en algunas de las explicaciones. La inteligencia tiene tres actos, lo que se llama simple aprehensión, juicio y raciocinio. La primera operación de la inteligencia es la simple aprehensión, que consiste en el acto de comprender alguna cosa sin afirmar ni negar nada. Este acto se hace en o mediante el concepto. El concepto no es aquello que se conoce, sino aquello en lo cual y mediante lo cual se conoce la cosa. El conocimiento del concepto se realiza en cambio mediante un acto de reflexión. El concepto se forma como por un proceso de abstracción. Se llama así al proceso mediante el cual, a partir de la imagen particular, la inteligencia elabora el universal.
Justamente el concepto, que es universal. Entonces ahí tenemos primera cosa, la simple aprehensión, ¿no? El captar perro, silla, mesa, luz, etc. La segunda operación de la inteligencia es el juicio. El acto fundamental que constituye el juicio es la afirmación. Cuando yo digo Juan es un payaso, ¿no? Estoy atribuyendo esta naturaleza propia, payaso, a Juan, ¿no? Estoy haciendo un juicio, una afirmación, captando una relación. Esto vale también para la negación. Cuando digo Pedro no es un payaso, estoy justamente a afirmar que una cosa, Pedro, no es otra cosa, payaso. Entonces estoy haciendo una relación, solo que negando la existencia de la misma, ¿no? La afirmación consiste en aplicar entonces una cierta determinación payaso a un sujeto, Juan, es decir, aplicar una forma a una materia. Se afirma la relación de pertenencia entre dos términos. El perro es un animal, Juan es un payaso. Aun siendo nociones diversas, sin embargo, se afirma la pertenencia real o nocional a un mismo sujeto. Y esto se hace por medio del verbo ser. Por tanto, el verbo ser tiene aquí un doble sentido. Un sentido meramente copulativo porque relaciona ambos términos y un sentido existencial porque establece la verdad de la relación. Lo más propio del juicio es justamente esto último. El juicio es el acto principal de la inteligencia porque nosotros cuando decimos pensamos, no pensamos por conceptos abstractos. Cuando yo digo mesa, yo no pienso, ¿no? Cuando yo digo mesa, en realidad lo que estoy diciendo es esto es una mesa o aquello no es una mesa. Entonces, propiamente el pensamiento se expresa mediante juicio, ¿no? El juicio por eso es el lugar donde encontramos la verdad, ¿no? Donde se puede dar el error. El juicio es donde se juega realmente lo más importante de nuestra inteligencia. La tercera operación es el razonamiento, raciocinio. El razonamiento es propiamente hablando la inferencia, es decir, la dependencia o consecuencia de un juicio respecto de otro, ¿no? La mera sucesión de juicios no hacen un razonamiento. Si yo digo, por ejemplo, hoy hace mucho calor, pero me llamo Alberto, eso no es un razonamiento, porque lo primero y lo segundo no tienen ninguna relación. Son afirmaciones independientes que yo simplemente las pegué una a la otra de forma completamente accidental, ¿no? En cambio, cuando yo digo, hoy hace mucho calor, por eso me puse un sombrero, esto tiene lógica y evidentemente yo en realidad, expresándolo de forma muy simple, he hecho un razonamiento, una relación de juicios, ¿no? Yo me pongo un sombrero, hoy hace calor y además todo esto está unido, ¿no? Entre sí. Eso es justamente entonces un razonamiento, una hilación de juicios, ¿no? El fin del razonamiento es llegar a una conclusión, como se ve en algunos razonamientos de forma mucho más fáciles, ¿no? Todas las casas tienen techo. Esto que estoy viendo acá tiene un techo, esto es una casa, ¿no? Por lo tanto, ahí está la conclusión, ahí está la relación entre sí. Estos son entonces los tres actos propios de la inteligencia. Algunos corolarios para terminar este primer punto. En primer lugar, la herida de la inteligencia. Nosotros no tendríamos una idea completamente adecuada de lo que es la inteligencia si nos olvidáramos de una tesis fundamental que no pertenece a la filosofía o a la antropología filosófica, sino a la antropología teológica, es decir, la que viene por los datos de la fe, y es que el pecado original ha dejado una herida en la inteligencia humana, ¿no? Que la teología llama esta herida ignorancia, ¿no? Y esto explica. Porque alguien podrá no tener fe y no aceptar este principio, pero hay cosas que no las va a poder explicar, ¿no? No va a poder explicar por qué cosas que aparentemente, por definición, serían proporcionadas a la inteligencia humana, muchos hombres no llegan a ella, ¿no? ¿Por qué muchos filósofos de brillantísima mente, ¿no? que han captado y han elaborado cosas tan sutiles, sin embargo, sobre puntos precisos, han llegado a conclusiones diversas? Esto muestra entonces que hay una herida, una dificultad en la inteligencia. Y es lo que explicará que algunas cosas que son accesibles a la inteligencia, pongamos la existencia de Dios, ¿no? La existencia del alma humana, la supervivencia del alma humana siendo inmaterial no puede descomponerse,
a pesar de que algunos filósofos han llegado a ella, otros no han llegado, y por eso hace, como se suele decir, moralmente necesario que Dios, por misericordia, nos revele estas verdades, que aunque la inteligencia podría llegar a ella, sin embargo, por justamente esta herida del pecado original, muchos no llegan, o como dice Santo Tomás, muchos no llegan, o llegan después de mucho esfuerzo, o llegan a ella después de mucho esfuerzo, y además mezclándose esos descubrimientos que han hecho con muchos errores, lo cual después entorpece toda la vida que realiza. Entonces, ciertamente en la inteligencia hay una herida, y esto ha hecho que algunos filósofos, aún sin tener fe, ellos hayan como intuido que en algún momento, al comienzo de la historia humana, tiene que haber habido algo por lo cual se ha llegado a este fenómeno, ¿no?, de esta herida de la inteligencia. Por lo tanto, han llegado a postular la posibilidad de lo que nosotros llamamos un pecado original, al cual nosotros lo conocemos con certeza por la revelación cristiana, judeocristiana, ¿no? Y por último, como segundo corolario, una palabrita sobre la psicoterapia y la pedagogía y la inteligencia, esta relación. En el plano de la inteligencia, la psicoterapia realista y respetuosa del hombre debe plantearse el objetivo de que toda persona se guíe por criterios sanos y conformes a la ley natural, que es la única capaz de garantizar la perfección y la madurez humana. En este sentido, el psicoterapeuta, en este punto concreto de su trabajo sobre la inteligencia de un paciente, debería formarse un juicio adecuado de la mente del paciente, a ver cuál es el modo de pensar, los criterios que tiene, los principios religiosos, filosóficos, culturales, etcétera, que tiene este paciente mío, ¿no? Y lo mismo el pedagogo respecto de un discípulo, primera cosa. Segundo, debería ofrecerle con respeto principios sanos, corrigiendo los errores doctrinales que puedan estar en la base de las conductas patológicas o del desorden de vida que tenga la persona que viene a pedirme ayuda. Y en tercer lugar, debería apuntar a que la persona enferma, si es que es un enfermo, comprenda el sentido verdadero de las principales realidades que enfrenta en la vida y cuya incomprensión suele ser la base de los distintos problemas afectivos y psíquicos. En particular, ¿a qué me refiero? Al sufrimiento humano. El no entender el sentido del sufrimiento, como ya señaló Viktor Frankl, muchas veces está en la base de muchísimos problemas afectivos e incluso psíquicos, ¿no? Y esto, el no comprender el sentido, es justamente algo que es iluminación de la inteligencia, ¿no? Iluminación de la inteligencia. Bien, hasta aquí entonces este primer punto. El segundo punto, en el cual voy a ser un poco más breve, es el tema de la voluntad, la facultad apetitiva o apetito intelectual o apetito racional, todos los nombres que se le suele dar. Se trata de la tendencia despertada por el conocimiento intelectual de un bien o tendencia hacia un bien concebido, entendido, por la inteligencia. Voy a tocar entonces algunos puntos fundamentales, pero muy pocos, no todo lo que se podría dar porque es muy amplio. Voy a dejar de lado, por ejemplo, todo el tema de lo que es el acto humano, los impedimentos del acto humano, etcétera, ¿no? Y también muchos corolarios pedagógicos que se pueden dar sobre este tema. Lo dejo eso o para otras conferencias o para que lo busquen en libros un poco más especializados. En primer lugar, una aproximación fenomenológica. Si bien no hay mayores dificultades en distinguir una tendencia o inclinación de un conocimiento, no resulta tan fácil distinguir entre las tendencias de orden sensible, el deseo, la pasión, y las tendencias de orden intelectual, que es el querer al que nos estamos refiriendo ahora. En el lenguaje corriente, a veces se dice quiero, cuando en realidad lo que se experimenta es deseo, ¿no? Otras veces sucede lo contrario, se dice deseo y en realidad se está expresando un auténtico querer volitivo. Esto muestra entonces que muchas veces hacemos una confusión de campos con nuestras palabras, ¿no? Expresamos como si estuviéramos hablando de la voluntad una cosa que es un mero deseo, ¿no? O cuánto deseo tomarme un vaso de agua. Bueno, tómatelo si la tenés ahí adelante. No, es que me echo el propósito hasta mediodía no tomar ningún líquido. Entonces no estaba diciendo, si bien expresaba la cosa como si fuera un querer, quiero un vaso de agua, tomalo. No, es que me ha dicho el médico que no tome ningún líquido antes de mediodía. Entonces no era un querer, era un desear,
Estoy expresando lo que mi cuerpo pide, ¿no? Lo que mi gusto reclama, pero mi voluntad tiene la decisión justamente de no probar eso. Entonces, a veces, como digo, confundimos muchas veces las realidades, los planos, con la forma en que nos expresamos. Pero la diferencia entre una y otra tendencia son bien verdaderamente marcadas, ¿no? Son dos planos distintos, ¿no? La diferencia está en que en la naturaleza del bien, que es o querido, en el caso de la voluntad, o deseado, en el caso del apetito meramente sensible, ¿no? En un caso, el bien al que tiende es un bien concreto y sensible, objeto entonces del deseo meramente afectivo, el deseo sensible, apetencia sensible. En el otro caso es un bien de orden espiritual que mueve directamente una facultad espiritual, que es precisamente la voluntad. Bien, describamos ahora justamente al acto auténticamente voluntario, es decir, el que procede de esta facultad que es la voluntad, es el acto voluntario. El acto voluntario, en realidad, aunque nosotros lo percibamos como una cosa muy simple, cuando yo digo, yo hago un acto, tomo una decisión, por ejemplo, en mi vida, ¿no? En realidad, eso es el resultado de todo un movimiento en el que van interactuando la inteligencia y la voluntad. Este es es algo muy complejo, ¿no? La manera en que va interactuando, pero la filosofía y la psicología clásica han distinguido en todo este movimiento de cada vez que tomo una decisión o realizo un acto, han distinguido 12 pasos concretamente. Cuatro de ellos pertenecen a la dimensión de la intención del fin, cuatro a la elección de los medios y finalmente cuatro, simplificando todo, cuatro a la ejecución. Veamos ahora un poquito el esquema. Aquí lo tenemos nosotros presentado el diagrama, ¿no? Como ven, entonces tenemos actos que pertenecen a la inteligencia, actos de la voluntad y se van mezclando, ¿no? En primer lugar, en el orden del fin, ¿no? Un acto de la inteligencia al que sigue un acto de la voluntad, si éste se concreta, eso sigue otro acto de la inteligencia al que sigue otro acto de la voluntad. Punto. Ahí se termina la esfera del fin. Una vez que se decidió un fin y una intención eficaz de un fin, se pasa entonces a buscar los medios. Entonces empieza la inteligencia deliberando, después le sigue la voluntad. Si hay una verdadera complacencia, sigue de vuelta la voluntad buscando un medio y así se elige y después se pasa ya a la ejecución. Bien, aquí tienen el cuadro. Voy a ir explicando brevemente cada uno de estos momentos. El punto de partida está en la inteligencia. Se denomina, como ustedes pueden ver, simple aprehensión del fin o del bien. Vamos a todo con un ejemplo. Por ejemplo, se me cruza por la mente una buena idea. Por ejemplo, viajar de vacaciones a Europa. Este simple pensamiento, se me cruza no sé, una playa de Grecia en la cabeza, vamos, qué idea tan interesante esto. Entonces, esa idea despierta en mi voluntad una complacencia no deliberada, espontánea, ¿no? Realmente sería muy hermoso ir a pasar unas vacaciones en una playa de Grecia, de una isla de Grecia. Esto se llama veleidad, incluso en nuestro lenguaje cotidiano solemos llamar así, ¿no? Una veleidad, qué lindo sería eso, ¿no? Pero resulta que eso empieza a parecer como muy atractivo, y si es muy atractivo y muy intenso esa complacencia que ha producido en mí, la inteligencia empieza a moverse, a examinar qué posibilidades habría. Bueno, y esto, a ver, es una mera veleidad, ¿sería posible realizarlo alguna vez? Entonces empiezo a investigar eso, y eso entonces es lo que se llama juicio de posibilidad, ¿no? Hasta que justamente uno puede llegar a terminar realizando eso, emitiendo un juicio de posibilidad, ¿no? Por ejemplo, terminar diciendo, realmente es muy conveniente para mí un viaje a Europa en estos momentos de mi vida, ¿no? Y supuesto que esto realmente sea algo real, entonces sigue inmediatamente la intención. Pues entonces quiero ir a Europa. Y ahí tenemos el cuarto momento, la intención del fin. Hasta aquí entonces ya, como ven, todo esto terminó en proponerme un fin. Quiero ir a Europa, ¿no? Y si esta intención es realmente firme, entonces eso moverá ahora la inteligencia que empiece a buscar a ver de qué manera podemos realizar esto, podemos concretarlo. Y ese pasa al orden entonces de la búsqueda de un medio. Se comienza con una deliberación, ¿no?
que en latín se llama concilium, pero ese es el buscar, a ver de qué manera podría hacerla. ¿Tengo algún medio para hacer realidad esta ropa? ¿Cómo puedo conseguir el dinero? ¿Podría tal vez trabajar más? ¿Podría pedir un préstamo? ¿Podría hablar con algún pariente que siempre está dispuesto a ayudarme? ¿Habrá posibilidad de conseguir pasaje, etcétera? Empiezo a plantear todos los medios, ¿no? Y veo que la mayoría de ellos realmente son realizables. Todavía no sé cuál de ellos. Son realizables y en un orden. Este quizás es mejor que este, pero punto. Los acepto en conjunto. Eso es lo que hace la voluntad. Complacencia, consentimiento de todos estos medios. Bueno, me parecen bien ahora cuál de todos estos, ¿no es cierto?, es el que me servirá en concreto. Y ahí se pasa de vuelta a la voluntad, donde ella realiza, a ver cuál es verdaderamente el que a mí me conviene o el que yo puedo llegar, digamos, a conseguir. Y ahí se elabora entonces finalmente un juicio práctico. Este es el medio, esto. Yo lo que tengo que hacer es conseguir un nuevo trabajo durante 6 meses y ahí me lo pago. Punto, listo. O no, yo lo que tengo que hacer me parece es ir a pedir un préstamo. Eso va a ser lo mejor. Punto, listo. Y ahí entonces la voluntad elige eso, es la elección. Ahí se consuma el acto de la libertad. Por lo tanto, entonces ya estoy en el final del plano de los medios, he elegido una cosa. No solamente quiero ir a Europa, intención eficaz, sino quiero ir a Europa pidiendo un préstamo. Concretamente, esto es lo que yo tengo que hacer, ¿no? Se terminó todo el plano interior. Ahora hay que pasar a ejecutarlo. Y ahí se pasa al tercer orden. Entonces, la inteligencia determina, pues bien, entonces mañana por la mañana, tratando de ser el primero en la cola, yo voy a estar en el banco para pedir ese préstamo, a punto el imperio, ¿no? Organizando todo, y luego la voluntad pasa entonces a mover. Lo que hay que hacer entonces es moverme a mí de la cama, haciéndome saltar bien temprano. Eso es lo que manda, se llama el uso activo, la voluntad que manda realizar eso, el uso pasivo, ¿no? Todo mi cuerpo que salta de la cama apenas suelta el despertador, ¿no? Y pongo en práctica todos esos, y finalmente a mediodía yo aparezco, ¿no?, en mi casa con el papel firmado por el gerente del banco que me otorga el préstamo. Entonces estoy disfrutando por lo menos de esto, y eso seguirá así hasta que la última lo que esté disfrutando es en esa playa de Grecia que se me ocurrió hace un tiempo atrás tratar de pasar unas vacaciones allí. Esto es el proceso de todo acto voluntario. Por supuesto, la inmensa mayoría de los actos parecen mucho más simples y todo esto se hace casi inconscientemente. Pero normalmente en todo proceso, lo sustancial de esto que vemos aquí se realiza. Y así es como procedemos cada vez que nosotros tomamos una decisión. Aunque la mayoría de estos actos ni siquiera yo los realice con plena conciencia, ¿no? La naturaleza de la voluntad, ¿no? Respecto de la naturaleza de la voluntad, ¿en qué consiste la voluntad? Nosotros tenemos fundamentalmente tres posiciones contrapuestas: el sensualismo, el intelectualismo y una teoría equilibrada, que es la que vamos a seguir nosotros y que llamamos aristotélico tomista. El sensualismo reduce la voluntad a la emoción o pasión, es la teoría afectiva de la voluntad. Por lo tanto, la voluntad es un mero proceso endotímico, o sea, tendencias neurovegetativas y emociones, ¿no? Esto es absolutamente insostenible, por lo que ya dijimos antes respecto a la inteligencia. Vimos en la inteligencia, ¿no?, a la cual justamente la voluntad sigue, vimos cómo la inteligencia, al ser reflexiva plenamente, ¿no?, mostraba la inmaterialidad de su naturaleza, ¿no? Lo mismo ocurrirá en el caso de la voluntad. No me detengo mucho en esto por simplemente razón de que del tiempo en el cual contamos. Segunda posición, el intelectualismo-racionalismo. Por ejemplo, Baruch Spinoza sostuvo esto: reduce todo al entendimiento. La voluntad, decía él, por voluntad entiendo la facultad por la cual el alma afirma o niega lo que es verdadero o falso, ¿no?, y no el deseo por el cual apetece o aborrece las cosas. Por lo tanto, en definitiva, voluntad es para él exactamente lo mismo que inteligencia. Es la posición exagerada del racionalismo exagerado, intelectualismo, ¿no? La explicación, finalmente, en cambio, del tomismo afirma que la voluntad es una facultad espiritual apetitiva, es decir, una tendencia del alma hacia un bien concebido por la inteligencia, o sea, presentado por la inteligencia.
Ya lo vimos en ese cuadro que hemos analizado, justamente la voluntad siempre seguía un acto de inteligencia. Simple aprehensión, simple volición. Juicio de posibilidad, intención eficaz. Consejo, consentimiento. Juicio práctico, elección. Siempre la inteligencia va presentando algo que la voluntad acepta. Podría no aceptarlo y frenar todo, ¿no? Pero inteligencia sigue a la voluntad, ¿no? Y por lo tanto, entonces, de la inmaterialidad de lo que le presenta la inteligencia, sigue un movimiento inmaterial también, propiamente entonces de una facultad espiritual, de la voluntad. Es la facultad del querer, porque este movimiento de apetitivo, en definitiva, nosotros lo expresamos diciendo quiero, quiero, deseo, intento, tengo intención, etcétera, que podemos expresar, ¿no? El objeto de la voluntad es el bien, como ya estoy diciendo, pero el bien concebido por la inteligencia. El bien captado por los sentidos es objeto, en cambio, de un apetito de orden sensible, de una petición, de una pasión, de un afecto, ¿no? En cambio, en la voluntad es la tendencia espiritual respecto de algo presentado, de un bien presentado por la inteligencia, lo cual no quiere decir que no tenga esto después repercusiones también en el orden físico, evidentemente, porque somos una sola cosa y por lo tanto entonces toda decisión tomada en el orden del espíritu repercute sobre toda la persona, ¿no? Al decir que es un bien concebido por la inteligencia, estamos afirmando que no se puede querer nada que no se conozca. De ahí viene ese famoso principio de la psicología tomista que dice nihil volitum nisi precognitum, no se puede querer nada si no ha sido conocido previamente, ¿no? Afirmar que la voluntad tiene por objeto el bien implica que ella ama necesariamente el bien puro y perfecto, el bien absoluto, el cual constituye así su fin último y es presentado por la inteligencia como un ideal, explica Santo Tomás. Esto es una necesidad de su naturaleza. Considerada la voluntad en este movimiento espontáneo y natural, recibe el nombre de voluntas ut natura, voluntad en cuanto naturaleza, que se opone a la voluntad en tanto libre, ¿no? Bien, la espiritualidad de la voluntad, ya la mencioné antes, ¿no?, puede ser captada por una capacidad que le es propia, la de reflexionar, igualmente a lo que dije con la inteligencia, ¿no? De vuelta, en este caso no entendamos reflexión en el sentido de autoconocimiento, sino en el sentido de ser capaz de volver sobre sí misma de forma perfecta, ¿no? De forma magnífica expresa esta reflexión perfecta San Agustín cuando dice así: aún no amaba y ya amaba amar. Aún no amaba y ya amaba amar. Buscaba algo para amar, amando amar. Amando amar. O sea, uno puede amar el amar. Yo, ¿cuántas veces lo decimos? Sin hacer un trabalenguas como el que usa San Agustín aquí, ¿no es cierto? ¿Cómo querría amar? Ser capaz de amar. Pero eso estoy haciendo, amar el amar. Significa que la voluntad puede amar su propio acto. Es una reflexión propia de la voluntad. De la misma manera que la inteligencia puede reflexionar conociéndose a sí misma, la voluntad puede querer su querer o amar su amar. O al revés, a veces puede no querer su querer. No estoy de acuerdo con ciertas cosas, o sea, quiero ciertas cosas, ya me he aficionado a ciertas cosas que no quisiera quererlas porque me están produciendo un desgaste, ¿no? ¿Por qué es esto posible? ¿Por qué la voluntad puede querer su querer, puede amar su amar? Santo Tomás lo explica, dice, porque el acto de querer es un cierto bien y por tanto nada impide que queramos ese bien, es decir, de que queramos el querer. Si para mí querer a Dios es un bien, ¿cómo querría querer a Dios? Entonces estoy queriendo un querer, ese querer a Dios lo veo como un bien para mí, una perfección. Entonces puedo querer ese querer, querer que yo sea un queriente, alguien que quiera a Dios, ¿no? No es un trabalengua. En realidad lo que estamos expresando es esta misteriosa capacidad de reflexión de la voluntad sobre sí misma. Y de esa manera estamos mostrando
como la voluntad no puede reducirse a algo meramente material. La voluntad es también algo inmaterial, o más propiamente dicho, dando un paso en realidad, la voluntad es algo espiritual. Finalmente, una sola palabra sobre el acto más propio de la voluntad, que es la elección y la libertad, ¿no? Han negado la libertad en la historia del pensamiento muchos autores, incluso algunos de los que, muchos de los que defienden la libertad a ultranza en nuestro tiempo y después se proclaman filósofos de tal línea, no se dan cuenta que los filósofos de esa línea niegan la libertad. Por ejemplo, ¿cuántos hoy se proclaman, por un lado, defensores acérrimos de la libertad, de ciertos derechos, derechos de los trabajadores, y ellos en qué partido están? Estoy en el Partido Comunista, pero el marxismo, que es la filosofía propia del comunismo, ha negado la libertad. Es negadora la libertad, ¿no? Por lo tanto, hay una enorme ignorancia incluso de las mismas cosas que se sostienen y defienden. Pues bien, han negado la existencia de la libertad en el pasado los predestinacionistas, deterministas, fatalistas, y en la actualidad todos aquellos que hablan de la libertad, pero como una ilusión. Sí, parece, yo tomo decisiones, pero eso es una mera, ¿no? Una mera ilusión. Todo está determinado, todo está condicionado, puede ser condicionado, algunos lo dirán, por las leyes del destino y otros condicionados por la materia. En definitiva, todo es una negación de la verdadera y profunda libertad, ¿no? Otros, en cambio, como digo, absolutizan la libertad, exaltándola al punto de considerar que cualquier comportamiento es lícito por el mero hecho de que sea elegido por la persona. Mientras alguien elija, ¿no?, es entonces la persona está ejerciendo su libertad. No, evidentemente que hay elecciones que terminan siendo la destrucción de la libertad, ¿no? La existencia de la libertad, en cambio, ciertamente se puede demostrar, ¿no? La libertad se puede demostrar y por distintas vías. Por la experiencia psicológica exterior, yo veo que hay ciertas cosas que nadie, las puedo hacer, ¿no? Si nadie me impide, las puedo realizar. Por la experiencia interior, yo sé que de determinados actos yo tengo experiencia satisfactoria, yo me siento contento de haber realizado esto, o a veces al revés, me siento con cargos de conciencia, amargado, culpable por haber realizado tal cosa, y eso no sería posible si yo no tuviera libertad, ¿no? Solo si yo lo que hice podría no haberlo hecho, puedo entonces amargarme, pero si lo que hice no podía de todas maneras, no podía dejar de hacerlo, no puedo tener entonces ninguna conciencia culpable. Por lo tanto, como explica muy bien la filosofía clásica, ¿no?, la experiencia entonces de la conciencia que se siente contenta de ciertos actos, quiere decir que podría no haberlos hecho, pero los hice, me esmeré, me superé, y al revés, la conciencia de culpabilidad, hice ciertas cosas, pero podría no haberlas hecho, y las hice y no están bien, ¿no?, muestran entonces la existencia de la libertad desde el punto de vista de la experiencia psicológica interior, ¿no? Hay otros argumentos, por supuesto, que se pueden dar de orden metafísico y sobre todo por la espiritualidad de la voluntad y sobre todo por el hecho de que el objeto propio de la voluntad, que es el sujeto de la libertad, ¿no?, el libre albedrío, ¿no?, es la voluntad, su sujeto. Como el objeto es el bien, y el bien que no tiene limitaciones, todo lo que caiga bajo formalidad realmente de bien puede ser elegido, ninguna realidad concreta, ¿no?, ninguna realidad concreta es el bien absoluto, entonces ningún bien concreto puede determinar totalmente la libertad. Entonces, como ella aspira a un bien que es absoluto, y ninguna cosa puede realizarlo fuera de Dios, ¿no?, ninguna cosa puede realizarlo, la voluntad siempre tiene esa capacidad de querer o preferir no querer, ¿no? Entonces, justamente es de la absolutez de su objeto y de la incapacidad de ser absolutos todos los bienes concretos creados posibles. De ahí surge entonces el hecho de que la libertad siempre mantiene una gran plenitud. Bien, se podría decir mucho más sobre estos temas, nos quedan en el tintero muchos otros que yo les recomiendo leer. Por ejemplo, pueden hacerlo del libro de Vernot, ¿no?, de Roger Vernot, el libro de psicología, es un
es un excelente compendio, ¿no? Donde se contienen todas las otras cosas que en este momento no podemos exponer porque el tema excede la cantidad de tiempo que sería lógico utilizar para exponer esta materia, ¿no? Pero nos queda, por ejemplo, todo el tema del acto humano, todos los, con los impedimentos del acto humano, con toda la discusión moderna de la existencia de actos que sean en sí mismos malos, ¿no? Siempre y en todas circunstancias, las fuentes de la moralidad, por qué los actos son buenos o malos, de dónde se toma eso, ¿no? Todos los impedimentos del acto humano, de los cuales a nosotros, por nuestro curso particular, incluso nos interesan sobremanera algunos concretos, que son los impedimentos de orden psicológico que limitan la libertad del hombre, pero que serán objeto de una de las clases especiales que se dará mucho más adelante, cuando hablemos de la religión y la psicología, ¿no? El aporte de la religión a la psicología, también ahí se hablará de alguna manera de esto, porque esos aportes de la religión, justamente porque todas las limitaciones que existen al acto humano y de qué manera entonces la religión puede subsanar hasta cierto punto esos baches, esas ayudas que necesita la persona que sufre, que padece impedimentos al acto voluntario, ¿no? Hasta aquí entonces esta clase que hemos dado sobre estos dos grandes temas, la inteligencia y la voluntad, facultades superiores del ser humano.